Pues siempre es muy grato hablar, sobre todo con un doctor y mexicano de fama mundial como el doctor Francisco Revilla. Él es un neurocirujano. Yo leí hace mucho tiempo que la Universidad de Harvard lo considera uno de los mejores del mundo, y a mí me tocó conocerlo porque me operó de cervicales en el lumbares. Ya espero que no me opere del cerebro, pero en fin. Nuestro amigo Revilla, Francisco Revilla, gracias por estar en este programa de televisión. ¿Por qué el mexicano en general? Me estabas hablando que el primer problema es la diabetes, y luego, ¿cómo se llama? No sé qué. ¿En qué grado de problema llegaría, por ejemplo, lo que tú haces de la neurocirugía, que también haces operaciones cerebrales? Enrique, es un placer estar aquí contigo, acompañándote. Muchas gracias. Mira, la situación es que, si bien tenemos un problema bastante serio, como te decía, es un montón de diabetes y de desnutrición a través de obesidad en el país. En el campo mío tenemos un problema serio de accidentes vasculares cerebrales, trombosis cerebral, hemorragias cerebrales. No es la situación más grave en cuanto a población en México, pero constituye un problema seriosísimo, porque cada vez que un paciente tiene una hemorragia cerebral, un trombo cerebral, es un evento que lo devasta, si lo sobrevive, cuesta muchísimo dinero de atender a la mano. ¿Por qué viene un trombo cerebral? ¿Se debe a una mala condición física? ¿Es genético? ¿Por qué viene un trombo cerebral? ¿Y a qué edad más o menos viene? Una serie de factores lo condicionan, factores de herencia, sí. Factores de dieta, de colesterol elevado, de presión arterial descontrolada y eventualmente de la presencia en el cerebro de malformaciones vasculares. Y desafortunadamente afecta a gente mayor, de 80 años en adelante, pero vemos de 30, 35 años en plena vida productiva de adulto que llegan a hospital con una condición devastante, que a veces conseguimos salvar, en el sentido de salvar la vida, y que va a camino muy largo de recuperación. Estas operaciones que van a ver aquí de Camilo en televisión, dijiste que cerebrales, ¿en qué consistieron? Estas son dos operaciones que coincidentemente son dos pacientes mujeres muy queridas por mí. Las dos son operaciones de aneurisma cerebral. Aneurisma cerebral es un defecto en la pared de una arteria que cuando se rompe ocasiona una hemorragia que en la mitad de los casos se mata instantáneamente, no alcanza ni siquiera a decir que se dolió la cabeza. Laura Branigan, cantante famosa, contemporánea famosa, ya falleció durmiendo de la rotura de aneurisma cerebral. Pues estas dos operaciones son de personas en que afortunadamente el aneurisma se detecta antes de que se rompa. La llevamos a cirugía, procedimiento cotidiano y convencional, y en general un tratamiento muy seguro que cura el aneurisma y lo regresa a una servidad completamente normal. Un doctor como tú, con ese talento que tienes, porque parte de un sentido de amistad, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el zen espiritual, con lo que tú haces de la medicina? ¿Y qué tiene que ver ahí Dios, el creador? Porque te dio un talento, ¿no? Es una pregunta muy, muy interesante y muy personal, yo creo, ¿no? Fíjate que justamente Harvard llama la atención, porque aquí en México todavía no tenemos los muy formal, pero la Universidad de Harvard, la Facultad de Medicina, tiene una división completa de medicina espiritual, y hay estudios médicos comprobados que la espiritualidad en el médico, en el cirujano y en el paciente llevan a generar mejores resultados, que es una cosa en la que yo personalmente creo muy firmemente. O sea, cuando haces una operación, ¿tú crees firmemente y honestamente que la mano de Dios, la vida espiritual te guía? Por supuesto, que si estás en una condición espiritual serena y acercada a las cosas más naturales y espirituales, en general consigues mejores resultados que si tienes una mente muy, muy abrumada, muy dispersa. Fíjate que yo hablo de este tema, yo sé que es un tema muy delicado de la espiritualidad, porque luego la gente dice, bueno, los católicos, los cristianos, los musulmanes, los budistas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de Carlos Fuentes, un intelectual que tú sabes, uno de los mejores escritores mexicanos a nivel mundial, pues él es agnóstico o ateo. Sin embargo, un día yo platicando con Carlos Monsiváis, que también es de familia,